Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Espero que anden muy bien, gente. Yo la verdad que este fin de semana estuve bastante atacado de la gripe y tal. De hecho, sigo un poquito engripado todavía, pero acá estamos, hoy lunes, grabando un nuevo video y trayéndoles acá la infografía de los señores Legend Lima, como ya viene siendo costumbre acá en el canal, trayéndoles lo de abril, digamos, ¿no? Lo que va a pasar en este abril, de momento, la información que tenemos de momento. Vamos a ir explicando un poquito, paso a paso, lo que trae el mes de abril. Antes de continuar con el video, por favor, suscríbanse a este canalcito y denle un me gusta, que me ayuda una banda. Y simplemente lo único que tienen que hacer ustedes es hacer un clic. Bueno, en realidad dos. Dicho esto, pasemos a la infografía. Bueno, pasemos a esta infografía, que lo pueden ir leyendo si quieren, pero bueno, yo se los voy a ir detallando para que tengan un poquito más de información directamente. Como ya sabemos, todos los primeros de cada mes nos cambia el Pokémon de las investigaciones especiales que tenemos, esta de los sellitos semanales. En esta ocasión nos va a tocar Marowak de Alola, que es un buen Pokémon para PvP, la verdad. No viene nada mal y además puede salir Shiny. También vamos a tener acá, ahí, vamos a tener el Widget, que ya está para iPhone. Los que tienen iPhone ya lo pueden disfrutar, pero a partir del 1 de abril vamos a tener un widget para ver los huevitos como vienen, sin siquiera abrir la aplicación. Esto está muy bueno para si no querés abrir el juego, simplemente querés saber cómo viene tu huevito, si ya está por eclosionar o lo que sea. Directamente instalás el widget en tu celular, lo chequeás o te lo dejas ahí como de fondo de pantalla, digamos, y tranquilamente podés ir chumbeando cómo va ese huevito. Está muy bueno, es una opción muy, muy copada, a mí me gusta, la voy a usar, así que muy recomendada. El 22 de marzo y 5 de abril vamos a tener las horas legendarias de Tapu Lele todavía, así que aprovechen a farmear esos Tapu Lele, que es un muy buen Pokémon, la verdad, para tener uno bueno. Si pueden tener uno con suerte, muchísimo mejor. Del 22 al 5 de abril todavía vamos a tener también a lo que viene siendo Mega Charizard Y, así que si todavía no pudieron Mega Evolucionar, ahí tienen todavía Mega Charizard, que es, lo pueden seguir así. Del 5 al 12 de abril vamos a tener a Tundurus en forma Totem, y lo mejor de todo también que este va a salir Shiny. Y también vamos a tener del 5 al 12 de abril a Mega Magnetri, que va a ser reemplazado obviamente por lo que viene siendo Charizard. Este yo no lo tengo registrado, así que de estos, de Mega Magnetri, yo voy a hacer bastantes. O por lo menos hasta tener la Mega Energía para poder evolucionarlo y ya. 12 de abril al 26 de abril viene el señor Tapu Bulu a Pokémon GO. Debuta acá como un campeón Tapu Bulu en Pokémon GO, que ya probablemente hagamos ahí un análisis de Tapu Bulu, así vale la pena o no vale la pena, ya veremos. Del 12 al 29 de abril también vamos a tener a Mega Pidgeotto, que va a ser reemplazado por Mega Magnetri. Del 26 de abril al 3 de mayo vamos a tener a Landorus en forma Totem debutando Shiny, ¿sí? Este de acá bajito, el del medio, es el Shiny que me encanta. Simplemente me encanta. Este sí lo quiero. Este lo quiero porque el colorcito que tiene, ese naranjita tirando amarillo, cremita pura. Y del 29 al 3 de mayo vamos a tener algo que todavía no se sabe. Cuando lo anuncien haré un video al respecto, pero de momento del 29 al 3 de mayo va a haber algo que no sabemos lo que es. Como todos los meses tenemos también las horas destacadas, y en este caso empezamos el 5 de abril con el señor Stunky y doble caramelo por transferencia. Así que si tienen unos Pokémones ahí legendarios que quieran tirar y no pueden cambiar o lo que sea, por ejemplo Darkrai, que es mítico y no se puede tradear, digamos, no se puede hacer un intercambio con otro jugador, si tienen Darkrai y es malo, los pueden tirar tranquilamente y les va a dar el doble, así que ténganlo en cuenta, que es muy importante. El 12 de abril vamos a tener al señor Conejo Bunnery, que nos van a dar doble de experiencia por evolución, así que en ese momento pueden juntar Pidgeot, por ejemplo, o Rattatas, o Weedles, o Caterpies, o Pokémones así que no pidan muchos caramelos para evolucionar. Entonces juntan bastantes y lo evolucionan todos ese día, y ahí se ganan un montón de experiencia, porque recordemos, lo que más da más... ¡Ay, no sé hablar, chicos! Lo que más da experiencia, sacando lo de las amistades, obviamente, son las evoluciones. Así que, ojo al dato ahí. El 19 de abril vamos a tener a nuestra plantita favorita, y es nada más ni nada menos que el señorcito Oddish. Oddish, que a mí el Shiny me encanta, lo fui a farmear varias veces, y solamente pude conseguir uno solo de las... bueno, 4 evoluciones que tiene extra, o 3 evoluciones extra, y tenemos un doble polvo estelar por captura, así que también ese día está bueno para tirar trozo estrella y acumular
pokémones en la cajita, que yo ya les expliqué cómo hacerlo, ahí les dejo un videito por ahí, y a capturar. Y el 26 de abril vamos a tener a nada más ni nada menos que a nuestro queridísimo Cherrim Soleado. Ojo, Cherrim Soleado, que está muy muy bueno para el PvP, así que es muy aconsejable capturar a este Pokémon y tener uno bueno para PvP, además que nos van a dar doble de experiencia por captura. El 23 de abril vamos a tener el Community Day de Stoffel, que ya le hice un video a ese, se lo dejo también por ahí en las anotaciones, así que no hay mucho que decir acá. Si querés saber más o menos cómo es el día de comunidad, etcétera, los bonus y tal, vayan a ver ese video que está jamón, jamón. Interrumpo un segundito el video para agregar este dato, que el 10 de abril también vamos a tener el segundo Community Day del señor, este muchacho de acá, de Mudkip, que la verdad es un muy buen Pokémon, tanto para PvP como para PvE. Obviamente va a aprender el ataque especial Hidro Cañón de Community Day, como todos los Pokémon de tipo agua. Así que es un muy buen momento si no jugaste el Community Day de Mudkip, creo que fue en 2019, si mal no recuerdo. Este es tu momento para poder jugarlo y disfrutarlo y sacar un Pokémon muy bueno, tanto para PvE como para PvP, como ya dije. Está espectacular. Quería agregar este pedacito solamente porque me acaba de aparecer la notificación cuando estaba editando este video. Así que bueno, ahí lo tienen. 10 de abril, Community Day, segundo de Mudkip. Y ahora sí, continuamos con el video. También, como todos los lunes, que ya es costumbre y esperemos que Niantic esto no lo quite, que está espectacular, todos los lunes, el 4, 11, 18 y 25 de abril, nos van a dar un pase remoto por una Pokémoneda y creo que un par de cositas más, unas Pokébolas, unas vallas, etc. Pero lo importante acá es el pase remoto, que así que eso lo tienen que reclamar todos los lunes, ya sea de abril, mayo, junio, julio, de ahí hasta que Niantic se le pinte quitarlo. Esperemos que no, Niantic, por favor no quites esto, que está muy bueno. También tenemos eventos especiales en el mes de abril ya presignados, así que vamos a empezar por el primero, que es el primero de abril, es el día de las bromas. Ya sabemos que Pokémon GO todos los primeros de abril hace algo especial para conmemorar este día del día de las bromas, así que vamos a ver con qué nos sorprenden este año. También tenemos el próximo evento del 3 al 7 de abril, que es el Retiro Rocket para todos, lo que significa que va a haber más cantidad de aparición de Teams Rocket, para los que estén clavados en el nivel 44, como estoy yo clavado. Hace un montón de tiempo que estoy clavado en el nivel 44 porque me da mucha hueva, sinceramente me da mucha hueva hacer Team Rocket. Este evento me viene fantástico. Lo que sí no sé, no les puedo dar el dato precisamente ahora, si me acuerdo y lo investigué después, se lo dejo anotado acá en la edición, pero no sé si se le va a poder sacar frustración a los Pokémones Shadow. No sé, no creo, pero ahí la dejo. Quizás sí, quizás no. No lo sé. Pero tengan en cuenta que es muy buen momento para los que están clavados en la misión nivel 44, perdón, puedan avanzar al nivel 45. Yo voy a avanzar ese día seguramente porque, ya te digo, me faltan muchísimos Team Rockets para poder pasar al nivel 45. Experiencia tengo. De sobra, por lo menos para un nivel más tengo. Pero eso me traba mucho, ¿eh? También tenemos del 12 al 18 de abril, evento de primavera. No se conocen todavía los detalles, pero florece la primavera, muchachos. Por lo menos en Pokémon GO florece la primavera. En Argentina no, porque ya estamos en invierno. Así que acá en Argentina no florece nada. Florecerá en otra parte del mundo y en Pokémon GO, pero acá no. Así que de momento detalles de esto no se sabe por el momento. Pero voy a estar informando, obviamente, a medida que vayan pasando los días. Ya voy a hacer video al respecto. Y por último, del 20 al 25 de abril vamos a tener la semana de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Que va a debutar un nuevo Pokémon de la región de Alola. ¿Sabemos cuál es? No, no sabemos cuál es de momento. Pero bueno, veremos con qué nos sorprende, ¿no, Niantic? ¿Con qué nos sorprende en este eventito? Y eso es todo, muchachos. Novedades de esta semana, novedades de abril en general, para que ya vayan anotando ahí en el calendario sus días, sus Community Days, los Pokémon que quieren capturar, la red que van a querer hacer, los eventos que van a querer farmear, etcétera, etcétera. Y para que estén un poquito más al tanto de las novedades. Ya saben, yo soy Eshi, un like se agradece, una compartida muchísimo más. Suscríbanse a este canal, que estoy subiendo muchos videitos últimamente. Ahí nos vemos en la próxima, muchachos. Un abrazo, bye.